Amigos de La Tijera Lucha Libre, él es Valsefón. Valsefón, pues al final hoy conviviendo con estas leyendas de la lucha libre, algo que seguramente estás disfrutando, y sobre todo cuántas anécdotas seguramente te estará contando cada que ven pasar a un gladiador tu abuelo, el señor Enrique Vera, una dinastía muy importante, y sobre todo, pues tratar de seguir en lo alto. Claro, ¿no? No es fácil, ¿no? Porque llegas a su cuarto y ves un templo, puras fotos. Entonces, quiero ser como él, crecer dentro de la lucha libre. Yo desde que estoy en Guadalajara, me dijo mi abuelo, vente para acá. Bueno, vamos a conocer la Ciudad de México. Y aquí andamos echándole ganas en los entrenamientos y todo. Lo dices, venir no es nada fácil, traer el nombre que traes tampoco es nada fácil, ser nieto del señor Enrique Vera, pero al final algo importante, el no portar el nombre, el tratar de forjar tu propio nombre, el tratar a veces hasta para un gladiador complicado el diseñar una máscara propia y demás, tratar de labrar tu propio camino. Claro, no es fácil hacer un legado, así que yo esta máscara yo la dibujé. De hecho, yo me dedicaba al dibujo, me dedicaba a bailar. Así que mi diseño fue hacer como un demonio samurái. Así que el nombre de Valsefón fue algo creativo que dije, no, este es mi legado. Quiero ser alguien, ¿por qué? Porque los junior o así es bueno. Pero dije, no, quiero ser. Así que mi propio legado y crecer por mi propia cuenta. Con la ayuda de mi abuelo estoy muy feliz, muy orgulloso de mi abuelo Enrique Vera. Estoy muy contento, la verdad. Y es echarle los kilos simplemente para levantar un legado. Y como siempre he dicho, no es fácil tener una máscara y decir que ya eres luchador. Porque desde chico, esos sacrificios, golpes, lastimadas, todo esto es un inicio y es muy, 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 me gusta de maravilla. Entonces, también para echarle ganas también a mi debut, próximamente ya, para echarle los kilos. Exactamente, oye, y desde siempre has tenido esta cosquilla de ser luchador, lo mencionas dedicándote tal vez a alguna otra cosa, pero siempre ha estado esta cosquillita, ¿o por qué inició precisamente esta inquietud por ser gladiador? Ah, ok, perfecto, inició porque yo veía la W, AAA, cuando estaban los Viper, la secta cibernética, yo veía muchos, ¿no? Y decía, yo quiero ser como ellos, llegar a un legado y decir, wow, pisa una arena y decir, no manches, esta es mi meta. Después conocí lo que fue la WWE, Jeff Hardy, Matt Hardy, decir, wow, o sea, ser como ellos, o si no, ser un poco mejor, ¿no? No ser iguales. Y yo compro mis muñequitos, mi ring, ahí en su casa tengo mi ring, tengo los muñecos, y entonces decía, no manches, me ponía a brincar la cama, rompí como 4 camas brincando, por la emoción, brincar azotón, y pues mamá decía, ya. Pero yo siempre he dicho, no mamá, es lo que quiero y es lo que quiero hacer. Lo decía ahorita, tuvimos la oportunidad de platicar con Fuerza Guerrera. Se pueden cumplir los sueños, al final estás cumpliendo, estás trazando un sueño. Claro, ¿no? No es fácil decir, así que son metas que uno se propone para seguir adelante y echándole los kilos en los sueños, porque es fácil, como dicen, el luchador se hace o se nace, ¿no? Y luego hay muchas veces que hay muchos talentos muy buenos que he visto dentro de la lucha libre que dices, wow. Entonces dices, vamos por más, vamos a echarle los kilos y no decepcionar a la familia, ¿no? De mi abuelo Enrique Vera, y echándole los kilos. Pues por último, regálanos tus datos, ¿cuánto tiempo llevas ya entrenando? ¿Tienes ya una fecha para debut? ¿Cómo va todo esto? Nada, platícanos eso. Ok, perfecto. La fecha de debut todavía no la tengo, pero yo tengo entrenando ya lo que son un año y medio, ya vamos para 2 años, y echándole los kilos, así que igual. Así que mis maestros han sido solamente mi abuelo Enrique Vera, y seguir mi legado, igual. Si me gustan seguir en la página de Instagram, Valsefón Luchador, y en Facebook también así me estoy llamando, como Valsefón Luchador. Pues ahí está, muchísimas gracias Valsefón, y mucho éxito, ya te seguiremos la pista. Muchas gracias, muchas bendiciones a todos y gracias por el apoyo, y vamos con todo. Un fuerte abrazo de mi parte de Valsefón, de su amigo.